On your mark, cause here we come, and we here to laugh and to have some fun, and dum-dum-dum. Come on, everybody, come on and sit down. Come gather around in the circle now. Watch the whole crew learn a lesson or two. Promise what they know will rub off on you. It's the capital T, the H to the U. Can't forget the G to the A to the boo. Los Bugaboo. Locura por unos tenis. Vamos a un lado. Aquí va la bola de cañón. Eso parecía más un asteroide. Viejo, así es como va a ser. Cuando mi carrera despegue y llegue a mi primer millón, le compraré una casa a mis papás. Y todo lo que haremos será nadar, comer dulces y escribir rimas todo el día. Sí, si tu carrera como rapero despega, en tu primer concierto se estrellará. ¿Por qué dices eso, Didi? Porque tus rimas son como los pies de papá. Horribles. Ah, eres odiosa. Lo sé, pero yo tengo talento. ¿Por qué no te das un baño de Arti? ¿Y qué crees que hago? Sí, sucio entro, limpio quedo. Lo sabía, viejo. Estoy cansado de esto, cansado de que roben a mi gente. ¿Tu gente? Sí, a los negros. ¿Sabías que un hombre negro inventó la mantequilla de maní? ¿Lo sabías? Mi osito es muy listo. ¿Y qué? Eso lo saben todos. ¿Y por qué siempre les ponen tontos nombres blancos como Skippies o Jif o algo así como Planters? ¿Cuándo saldrá al fin una marca con el nombre de un hermano? No sé, algo como Mustafa, Maye, Cremosa y Rica. Si es que ya existe, se llama Zamorita. Y claro que es mi favorita. Pero si es que Mustafa la fabrica así de buena, comeré también de esa y Bernabé le dio mochilanga azúcar y negro. ¿Saben? Toda esta contaminación está haciendo un hoyo en la capa de ozono. No debo juntarme con los que contaminan la tierra. Hola, Moni. ¿Qué pex, Winnie? Te ves preciosa con ese traje de baño. Eres un encanto, Moni. Debo gustarte mucho, ¿verdad? No juegues conmigo, baby. Ven a mi house. No, porque estás un poco loco. Tú eres la que speak con un perro. ¿Y yo soy el loco? No me digas eso. Sé que están enterados que hoy es el final de nuestro programa de verano. O sea que la alberca cerrará y no más natación. Mamá siempre me dice que deje mi marca en el mundo. Y ya lo hice. Y no más comida gratis. ¡Dragón! ¿Por qué le pegas a tu negrito, mi sangre? En parte espero que hayan tenido un divertido y bello verano. Pero seré breve y directa. No tienen que irse, pero deben largarse de aquí. Váyanse de gorrones a su casa con sus padres. Estoy cansada de verlos. Tengo mis propios hijos. ¡Wow! ¡Qué buena onda! He estado esperando todo el verano a que vacíen la alberca. Ahora puedo practicar mi invertido 5-0, amigo. ¡Hermano, qué buen golpe! Eso sí nos sale con saliva. No estoy bien. Solo un hombro dislocado es todo. Oigan, estaré bien. Iré a casa y me pondré...
un poco de... ¡Ay, hielo! ¡Ay! Toma esto, Chad. Quizá te sirva. Gracias, Suyun. Bueno, la señal al fin llegó. En una semana a la escuela. Tan solo 7 días más y podré ver a la niña de mis sueños. Oh, D-Rock. Eso se oye muy... Diane Johnson. ¡No! ¿Diane Johnson? ¿Esa distraída? Sí. ¿Soy distraído? No, solo eres desorientado. ¿E inoportuno? Yo también quiero regresar. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, mi chavo? Conéctate. Así estaré más cerca de la universidad y del sueño de toda mi vida. Convertirme en la primera mujer presidente. Y voy a ser a DJ mi primer hombre. Oye, tranquila. Mejor no sueñes. ¿Tú, presidente? ¿Cómo crees, Didi? Con tu bocota la seguridad nacional peligraría con una sola llamada. ¿Qué importa? También estoy impaciente porque empiece la escuela. Estoy emocionada por bebé Luis. Entrará a primer grado. ¿Primer grado? Creí que iba a entrar a preparatoria. Ay, por favor, Didi. Al menos mi hermano no viene con esos proyectos mediocres que te volverán rico muy pronto. Oye, no son mediocres y algún día funcionarán. Pues si alguna de tus ideas funciona, nos convertiremos en la pareja poderosa. Tú serás el gran hombre de negocios y yo voy a ser la hermosa actriz, aclamada cantante y bailarina. Hay un problema, Lisette. Tú no cantas, bailas o actúas. Lo dices por molestar. No dirás eso cuando aparezca en Ícono Americano. Y siempre serás tú. Gracias. Estuviste absolutamente horrible. Ay, lo dices por molestar, Simon. Soy muy talentosa. Sí, vaya que lo eres. Encendiste la alerta de terror. Siguiente. ¡Shebangs! 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 ¡Bangs! Eres lo que esta competencia necesita. Eres una estrella. Y no tengo entrenamiento profesional. ¡Eres un genio! Adiós, zánganos. ¿Quién necesita de Ícono Americano? Hey, yo, tú quisieras comenzar de lo mejor usando patines y con mucho candor. Curula para papu, tapura para piberara papu. ¿Qué? Que se muere por hacer las compras escolares y tener tenis nuevos. Ah. Ya dije. ¡Órale! ¡Yo quiero esos tenis! Tenis Air Jackets. La gente piensa que lo que hice fue una tontería, porque después de solo hacer el primer grado, salté a convertirme en profesional y amo. Déjenme enseñarles cómo lo hice. Oye, ¿son los nuevos Air Jarrets? ¡Exacto, hermano! Debo conseguirme un par. Oye, ¿me das tu autógrafo? Los nuevos Air Jarrets. Cómpralos a solo $150. Amigos, debo tener esos tenis. ¿Se imaginan cómo volaré en el patio de la escuela con ellos en mis pies? Hola, Diane. ¿Sabes qué dicen por ahí? ¿Que la ropa hace al hombre? Pues contigo es al revés. Lindos tenis. ¡Oye, la niña ama tus tenis! Oye, D-Rock, ¿por qué no vienes al estudio y escribes un par de rimas para mi álbum? Creo que lo pensaré, Jay-Z. ¡Ese es D-Rock! ¡Eres el mejor, hermano! ¡Me cae! D-Rock, ¿qué onda contigo? ¿Y con quién soñabas? ¿Con Halle Berry? Sé que no podrías estar soñando con Halle Berry cuando me tienes a mí tan cerca. No, güey, que no se te suba el pH. Aunque su nombre suene empalagoso, te quiero más que mis ojos. ¡Un picolete! ¡No! ¡Ah! ¡Quieto! Tú no, Slim. Estaba hablando con D-Rock. Podrás soñar todo lo que quieras, pero mamá no te los va a comprar. ¿Lo ves, Didi? ¡Eres negativa! Si tienes pensamientos positivos, no hay nada que no puedas lograr. Siempre pienso positivo, pero nunca pasa nada. ¿Qué quieres decir? Aún estás aquí, ¿no? Mm.
aunque sea lento, no soy un lelo. Los tenis quiero, pero no tengo. No tengo. ¿Qué rima con quiero? ¡Dinero, burro! No. ¡Ja! ¡Mira el tamaño de esa cabezota! Hola, amiguito. Sí, tú, D-Rock. ¿Me hablas a mí? No veo que haya otra cabezota en la habitación. Te preguntaré algo. ¿Sí? ¿Irás a las compras escolares con tu mamá y tu hermanita? Oye, ¿cómo lo sabes? ¿Puedes leer mi mente o qué onda? Con una cabeza tan grande, cualquiera puede leer tu mente. Oye, bájale a las bromas sobre mi cabeza. Ok, lo tendré en mente, cabezón. En el primer día de escuela, alguien como tú necesita usar tenis que representen lo que es. Sí, exacto. ¡Y estos son para ti! Ah, sí, pero cuestan muchísimo dinero. ¿No crees que te mereces esos $150? Sí, pero mamá puede usarlos para comprar comida o pagar la renta. Sí, pero no estaba pensando en pagar la renta cuando se compró esa peluca de $100. ¡Sí, cierto! Iré ahora mismo y se los pediré. ¡Esa es la actitud! ¡Ve y exige tus nuevos Air Jarrets! ¿Siempre caen? Sí, amiga. Ajá, estaban en oferta. 4 pavos por $5. Solo mamá. Porque fueron criados junto a una planta mamá. Química. Pero nada mamá. De eso me detuvo. Los compré mamá. Con dos cabezas y las patas pegadas Mami. Al cuerpo. Los decoré, los rellené Mami. Y los metí al maldito horno por 2 horas. Saben igual mamá. Que esos pavos de $30. ¡Mamá, soy Paquito! ¿Sí? ¡Mamá! ¿Qué no ves que estoy a mitad de una llamada importante? ¡Ve y molesta a tu padre! ¡Pero está dormido! ¡Y yo en el teléfono! Dijiste que nos llevarías a hacer las compras escolares. Las tiendas no van a ir a ninguna parte. Sí, amiga, quiere que lo lleve a hacer las compras escolares. Solo espero que sus calificaciones se vean tan bien como la ropa que le voy a comprar. Bueno, te dejo. Llámame después. Ay, amiga, no te preocupes por eso. La gente siempre marca aquí con el número equivocado. Fue un gusto conocerte. ¡Nos vemos! A ver, D-Rock, ya colgué el teléfono. ¿Ya te bañaste? Sí, mamá. ¿Limpiaste tu habitación? Sí, mamá. ¿Alimentaste al perro? Ay, en eso sí te fallo. ¿Cómo te sentirías si no te doy de comer? Todavía no he desayunado. Pues ya sabes cómo se siente el perro. ¿Oíste, Rey? Quiero que vendas mis acciones en trajes de baño, bronceadores y tablas de surf. Esto del verano ya valió. Es hora de entrarle al business. La escuela es lo de hoy. Quiero acciones de tenis, dulces, celulares, mochilas, gansitos, papeles, papas, pizapapeles, más papeles, hartos papeles para hacer la papeliza. Ah, y lápices del número 2. Sí, del número 2. Así si alguien necesita un lápiz, yo soy el dealer. Money, tu comida. Hay unos vidrios. ¡Cómele, mi Snoopy dañado! ¡Snoopy, mi abuela! Este día solo comerás lo mejor. Una deliciosa comida para perros de 20 centavos. ¡No juegues! No esperarás que me coma esta porquería, ¿verdad? Pues provechito. Paquete del señor. On bam, 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 sherabam, jench. Gracias. Vea, nuestro amigo Moni nos envió más comida. ¡Oh, mira eso! ¿Servirá? Mira, Murutu, ponlo ahí. Terminemos la casa. Sí, con esto quedará. Sí, me encantaría que me dieras la receta para hacer guanzontles. No puedo esperar a que DJ me vea con mis nuevos vestidos, mis lindos pantalones y mi ropa deportiva. Serena, morena, no va a comprarte tanta ropa. ¿Y por qué no? ¿Por qué mamá ahorra para comprarme los nuevos Air Jarrets? Ah, ¿estás hablando de que $150? ¿De cuáles $150 hablan? No, Didi dijo que podría comprar mucha ropa por menos de esa cantidad. Me alegra mucho que me lo digas, Didi, porque conozco justo el lugar donde ahorita hay una gran barata. Saldos para damas. Amiga, será mejor